cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual. Baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad, y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras, y una mariposa al Rockefeller Center, y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy partidario de vivir. Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay ni puede haber disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Una vez más con ustedes, una vez más intentando transitar este magnífico camino que es la mesa desde casa. Hoy vamos a tener un invitado, dentro de un ratito vamos a comenzar a charlar con él de mucho que tiene que ver con la ciudad, con todo lo que pretendemos, con lo que se está haciendo, la visión de distintas situaciones y todo lo que, por supuesto, nos conlleva a estar permanentemente en contacto con nuestra sociedad. Yo quiero arrancar un poquito en este comentario muy, muy mío, muy personal. Ustedes saben que mi modo de pensar está a la vista, lo digo, lo pienso, lo sugiero, lo subrayo y lo defiendo en la medida de mis posibilidades. En los últimos tiempos vengo viendo y con tristeza que la clase política, sin distinción de banderías ni colores, está en absoluto derrape, y yo diría próximos a volcar. El nivel de algunos de los políticos, algunos están en el poder, otros no, otros pretenden llegar, muchísimos, realmente dan mucho que desear. En este momento el mundo está pendiente de lo que ocurre con el tema de Ucrania y Rusia. Sabemos, aquellos que hemos leído un poquito alguna vez, que todo se inicia en algún momento cuando naturalmente Rusia pretende recuperar ese territorio que le fue separado a partir del Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial. Ese territorio que perdió Rusia en ese momento, Unión de las Repúblicas Soviéticas Socialistas,
Quedó siempre en el apetito del Kremlin. ¿Qué pasó para que pasase tanto tiempo? Vaya a saber, los intereses, el mundo depende de todo un poco, el mundo está interconectado. Ustedes saben muy bien que si bien el territorio indica el continente, cierto es que Rusia no es ni asiática ni europea. Rusia es un país absolutamente distinto. No es la Rusia de Stalin y de Lenin, ni mucho menos. Pero tampoco es la democracia que encontramos aquí a la vuelta. Argentina, a mi criterio, y esta es una sencilla y simple opinión, simple, no digo modesta, simple, porque es la mía, Argentina ha tenido la particularidad de mantenerse neutral. Y algunos dicen, qué piola que es estar neutral. ¿Por qué? Porque no tomas partido, porque en definitiva nadie te castiga, porque el mundo... No, no, no es así. En situaciones como estas, Argentina, como cualquier país del mundo, debe mostrar su posición. Debe mostrar su posición. Sea cual sea, que lo dispongan quienes son los gobernantes de este bendito país de los argentinos. Acaba, por estas horas, de manifestar el canciller Cafiero que Argentina, hay un comunicado extenso que no tiene mucho sabor para leerlo, hay que desmenuzarlo con tranquilidad, habla de una neutralidad. Y a mí me lleva a recordar lo que pasó hace muchísimos años, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial y siempre se habló de la posición que toma el presidente Perón en ese tiempo, de mostrar neutralidad. Y esa neutralidad creyó, aparentemente, la mayoría de nuestra gente, que servía para algo. Y no sirvió para nada. Porque la neutralidad es más difícil de revocarla que haber tomado posición y con argumentos que a veces pueden ser o no compartidos. Recordemos que Argentina se mantuvo neutral, pero después recibió a los grandes jerarcas alemanes que buscaron refugio en un país que se había mantenido neutral, pese a que por muchísimo dinero supieron comprar ciertas conductas y ciertas conciencias. Esto no significa estar haciendo política, yo estoy diciendo, ni partidista mucho menos. Estoy diciendo que Argentina tiene que ponerse en alguna oportunidad los pantalones largos. El presidente de la Nación, a mi criterio equivocadamente, va a Rusia, habla mal de Estados Unidos, estamos pendientes de lo que va a ocurrir en el Fondo Monetario Internacional, que no es un banco. El Fondo Monetario Internacional es una liga de naciones donde todos los socios tienen voto, pero naturalmente, la porción importante la tienen los grandes países del mundo, Estados Unidos, China, en fin, ellos tienen más votos, ellos van a decidir. Y no podemos decirle, como le dijo el presidente o dijo el presidente por allí, que estaba de acuerdo con la conducta de Rusia y que le abría la puerta para que Rusia ingrese a la América por la ventana que le abre Argentina. Y después al otro día, tener que pedir la chata o el papagayo, como decíamos nosotros de chicos, ante los Estados Unidos, que tienen que poner la chueca. Pero más allá de esto, tomemos partido. No se puede ser neutral toda la vida. No nos va a ir bien y no nos ha ido bien siendo neutrales. Parece una palabra cómoda, porque mira, yo no estoy ni con Juan ni con Pedro. Me quedo con los dos son amigos, los dos. Tampoco es cierto, porque uno de los dos está siendo traicionado por uno de nosotros. Es mejor decir, tomo tal posición, respaldo tal posición. Y nosotros, como país de América y argentino, tenemos la obligación de acompañar a este bloque, a esta parte del hemisferio, a América. Por otra parte, el país más importante y más poderoso del mundo está precisamente en América. Dicho esto, quiero también charlar un poquito y decir algunas cositas que tienen que ver con la conducta de nuestra gente.
Se prendió fue una provincia. El 10% del territorio de Corrientes está devastado, incendiado, destruido. Imágenes que son dolorosas hasta mirándolas en el cómodo sillón que tenemos en casa mientras tomamos un café o disfrutamos de un traguito de vino. Es desesperante, es desastroso. Hace 2 meses que empezó el problema y 2 años que los lugareños, los agricultores, la gente que trabaja el campo y que le da la posibilidad a Argentina de ir achicando deudas y generando divisas, está diciendo, señores, con el cambio climático, con la sequía que tenemos, una chispa nada más puede generar un desastre. El presupuesto que aparentemente tiene el Ministerio de Medio Ambiente es tremendamente grande, importantísimo, tanto que dejó de ser secretaría para ser ministerio, se le dio una jerarquía muy especial cuyo titular es Cavandier. Yo no sé ni quién es Cavandier, puedo haber leído algo, puedo tener más simpatía que otros, sí recuerdo algunas tonterías de Cavandier en aquel control de tránsito que lo pararon, una agente mujer le pide documentación y él toma el teléfono y habla con alguna autoridad para decirle que necesita un correctivo esa persona. Una barbaridad. Vamos a dejarlo de lado, una chiquilinada, una tontería de un tipo que se creería en ese momento que se lleva al mundo por delante. Hoy es ministro y han pasado 2 meses de que comenzó el problema. Y sigue, recién ahora aparece diciendo, nos mentimos todos los días y todos los días tenemos que recibir la mentira. Yo voy a aclarar por enésima vez, que no tengo compromisos políticos, tengo compromisos afectivos. A la gente que quiero no la paso por el cedazo, si es peronista, radical, conservador o comunista. De ninguna manera son mis amigos, no comparto lo que piensan. Es cierto, mi postura, todos los que la conocen, lo he dicho y ratificado 1000 veces, es liberal. Soy liberal por nacimiento. Voté cuando pude a los liberales y cuando tuve que optar y opté por aquello que me pareció menos malo, pero nunca estuve tan de acuerdo con una cosa o con otra. Así también he dicho que he acompañado, y no he visto mejor gestión en el orden local, que la del intendente Ustarroz, por el que tengo un especial respeto desde el punto de vista de la gestión, que me parece muy buena, pero también disiento y debo disentir de él con algunas circunstancias o posturas personales o partidarias, y ahí es donde yo no tengo compromiso. Y entiendo los que puede tener él y su gobierno, pero también es cierto que la oferta política que a veces se va dando nos ponen aquellos que somos independientes primero y después, o liberales primero, e independientes después, en la disyuntiva de tener que elegir. Y nunca, nunca, votar en blanco o no ir a votar, porque ese sí que es un pecado que yo no me perdono. Yo prefiero equivocarme, a veces forzado por las circunstancias, pero no permanecer ajeno y después levantar la bandera de la protesta cuando yo no hice nada para cambiarlo. Dicho esto, le digo a la gente, al común de la gente, a los hijos, a los nietos de mis amigos, yo soy un hombre ya grande y ustedes lo saben, no tengo demasiadas pretensiones, solamente quiero ver si podemos encaminar esto, pero necesitamos gente idónea. No puedo estar manejando una escuela, alguien que no sabe leer y escribir, estoy siendo brutal, pero es así. Yo tengo que poner el mejor. Y si el mejor piensa políticamente distinto a mí, también lo voy a tener en cuenta, porque es el que sabe. Después, los matices políticos me pueden llevar a algún cambio, a algún ajuste, a alguna cosa, pero voy a recurrir al que sabe. Yo si necesito controlar mis números personales, no voy a recurrir al tornero de la esquina. Voy a recurrir a un contador, a alguien que conozca de matemática, de economía, de finanzas. Y lamentablemente, la postura acomodaticia de muchos, acomodaticia, insisto, de muchos, y el compromiso de te tengo que poner acá, se ha hecho carne. Y entonces,
termina siendo alguien que no sirvió para nada ocupando tres, cuatro, cinco lugares distintos y pasarse así a lo mejor su vida. Hay muchos que no saben lo que es concurrir a un lugar de trabajo, que no trabajaron nunca, o si trabajaron lo hicieron con el pagador más importante que tiene este bendito país de los argentinos, que es el Estado, ¿eh? Me decía un amigo el otro día, y yo sin quererlo lo mencioné con nombre y apellido, me decía: mirá, yo no me preocupo mucho por el futuro de mis hijos, porque dos de ellos, tiene tres, dos de ellos están en el Estado, así que el seguro lo tienen. No harán diferencia, bueno, que cada uno se las rebusque después con otra cosa, pero el seguro lo tienen, no lo van a echar, son chicos de derechos, son cumplidores, así que el Estado le dio trabajo y le dio estabilidad. Una barbaridad. Ahora, mi hijo el doctor, el famoso cuento y libro que hemos leído o que debimos haber leído todos, lo marcaba, de Florencio Sánchez, marcaba aquello, ¿no? Mi hijo el doctor, el que quería que su hijo fuera más que él. Y el libro lo deberíamos leer todos. Hoy, un profesional, y digo profesional no necesariamente con título universitario, un profesional del trabajo, ¿eh? Un maestro mayor de obras, un diplomado o en cualquier actividad, quiere tener un hijo que supere a él. Y sin embargo, en lugar de pensar en eso, quiero que esté seguro, está grande, no tiene trabajo, entró en el Estado, estoy más tranquilo. Qué locura. Me fui un poquito largo, pero esas cosas las tengo que decir en algún momento y hoy, de alguna manera también, como no está Luisito Colao, al que disculpo, por supuesto, que es mi compañero de ruta, porque sus responsabilidades en el Colegio de Martilleros, en La Plata y en el local, lo tenían hoy complicado, de manera que quedé un poquito solo. Y ese quedar solo me hizo invitar a a una persona que es muy reconocido, conocido en Mercedes. Yo con él he charlado bastante poco todavía, pero bueno, me pareció interesante hablar con él. Es concejal en la nueva estructura de Consejo Deliberante en Mercedes y es un hombre de trabajo. Ese hombre de trabajo se llama Carlos Mozo y es a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Héctor, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar con vos. Bueno, yo te agradezco mucho, Carlos. Yo quiero charlar un poquito de todo. Primero, para la parte de la sociedad que no siempre está tan informada, decir que te llamas Carlos Mozo. ¿Cuál es tu actividad? Desde hace Dedico a mucho la tiempo. construcción. Sí, desde hace, tuve 15 años trabajando en empresa privada. Y hace 23 que me dedico a lo que es instalaciones de agua, de gas, calefacción central y todo lo que tiene que ver con la construcción. Muy bien. Sos concejal desde este último 10 de diciembre. En realidad yo asumí antes porque yo estaba en la lista de suplentes y cuando Claro. Cesón Comesaña pide ya la licencia, que luego se transformó en la renuncia. Yo quedé efectivizado, por llamarlo de alguna manera, hasta el 2023. Claro, perfecto. Carlos, tu familia, contame un poquito cómo está constituida tu familia. Tu esposa se llama Marcela, tengo entendido, ¿no? Así es, sí, 35 años felizmente casados, más dos de novios, cuatro hijos y dos nietas. Bueno, contame, los hijos. El primero es Gastón. El mayor es Gastón, que es el que es papá de mis dos nietas. Él también trabaja por cuenta propia, estuvo 10 años trabajando en lo que era en su momento la cervecería Brahma y hoy se dedica a hacer trabajo de Durlock, también en la construcción. Hace muebles de madera y hierro, la verdad que le está yendo bien, por suerte. Después tengo tres hijas mujeres, una que trabaja en salud mental, que es terapista ocupacional. Después tengo la tercera, que es, le faltan unas materias para recibirse de psicopedagoga. Y la más chica, que supuestamente ingresaría en el segundo año de medicina, digo supuestamente porque hizo todo el primer año virtual de medicina. Entonces, con este tema de la Nada. pandemia,
Claro, la verdad que estudiar Qué una locura. carrera, creo que son todas complicadas, pero justamente medicina o cualquier especialidad de la medicina virtual es bastante complejo. Bueno, pero los chicos crecen y los chicos pueden. Y tus nietas son Isabela y Lucía. Exactamente, mi nieta mayor ¿Correcto? Isabela, que pasó a segundo grado, que va a cumplir 7 años, y la más chiquitina, 8 meses, Lucía. Te mete un pañuelito de papel a mano porque se te cae la baba cuando hablas. La verdad que yo te envidio en esa parte de ya ser abuelo, siendo tan joven. Yo soy grande y tengo dos nietos ya, por supuesto, pero muy chicos todavía, 13 y 8 años. Sí, no hablemos ¿Sabes mucho del tema porque la verdad que me va a hacer falta un pañuelo. La verdad Y que, bueno, a ver, por es ahí buena hora. uno fue padre muy joven, Claro. pero hoy por hoy, con mis 54 años, la verdad que ya ser abuelo y tener los chicos adolescentes, todos ubicados, la verdad que se los Sí. disfruta a pleno, por suerte todos con buena salud y se lo vive de otra manera, ¿no? Ahora vos fijate, yo no sé cuál es tu tronco familiar, Carlitos, porque no sé si tenés hermanos, si tenés a tus padres. Contame un No. poquito eso, porque no. Sí, mi papá y mi mamá viven. Soy hijo Único. único. Y bueno, ahí es claro. Mi señora también, hija única. Ah, mira vos. Así que bueno, y no somos malcriados, como se lo sabe decir, hijo único malcriado, creo que nos han encaminado bien. Bueno, mi hijo también es hijo único y de ninguna manera es malcriado. Al contrario, a veces los padres de hijos únicos somos un poco más severos, precisamente evit o queriendo evitar eso, que okay, están malcriados pues son hijos únicos. Pero a vos te toca la suerte, digo yo, subrayado y bien entrecomillado, de ser el bendito tú eres entre todas las mujeres, ¿no? Porque tenés un varón, tres mujeres y dos Sí. nietas, o sea, y tu mujer, tenés 6-2, ¿no? Estoy en pérdida, La Héctor. La ventaja de verdad tener muchas que muy mal, mujeres. Es Bueno. complicado, es complicado. Sí. Carlos, Por suerte en no vamos a... casa ya quedan 3 mujeres. Pero bueno, ya no es fácil, no es fácil. Pero escúchame, se van para volver, porque después vuelven con la cría, con los maridos, con las parejas, con todo. Así que es un multiplicador el efecto que se produce cuando crecen los hijos. Lo Carlos, decís por experiencia, por lo visto. ¿cómo? No, no, Lo no, decís yo por no, porque yo experiencia, tengo... digo. No, no, precisamente no, porque mi hijo es uno solo. Bueno, por supuesto, siempre atrás de él, acompañándolo y apoyándolo. Pero es muy, muy independiente, muy laburador, que seguramente lo conocerás porque anda, trabaja en el municipio también. Carlos, nos vamos a meter en un tema que yo sé que te apasiona, yo sé que pones un gran esfuerzo, pero fundamentalmente te voy a comentar lo que ocurrió hace muchos años, cuando visitó la ciudad de Mercedes el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Duhalde. El doctor Duhalde vino en aquel momento a la inauguración de Agrale, creo que era el motivo de su visita. Era gobernador y yo tuve la suerte en aquel momento, tratando de cumplir con mi tarea, de entrevistarlo y me dio bola de entrada. ¿Viste esas cosas que se producen? Y él me toma del brazo y charlamos un minutito aparte de... Y le digo, doctor, la ruta 41 ya venía... produciendo muchas víctimas fatales y un desastre. Y entonces digo, doctor, es una circunvalación, es la que sigue a la Ruta 6 en importancia. Y fíjate del tiempo del que te estoy hablando, ¿no? Y me dice, mire, con todo respeto, me dice, la provincia no puede hacerse cargo del asfalto, la renovación de la ruta, porque es una ruta muy extensa, muy larga y además... La provincia está endeudada y no tenemos posibilidades de hacerlo propios. Deberemos recurrir a un préstamo internacional que debe ser avalado por el gobierno nacional, pero además avalado con otros elementos que por ahora la provincia no tiene.
Fíjate desde cuándo estoy hablando, y yo sé que vos sos un luchador por esta Ruta 41, así que me quiero poner el tema con vos para ver desde cuánto hace que estás en esto. Te recuerdo en algunos movimientos, en alguna puesta de carteles cruzando la ruta, advirtiendo la época de verano, la posibilidad de accidentes y demás. Contanos un poquito eso. Yo creo que hace más de 15 años, un grupo de conocidos, de amigos, me convocaron, che, sumate a esta comisión de vecinos, que en definitiva ellos iban especialmente en contra, vecinos en contra del peaje. Todo se inició en los 90 por la, digamos, por la nueva ley que privatizaba las rutas nacionales y te instalaban cabinas de peajes. Previamente a construir una Sí, autopista sí. o una autovía. Es como decir, yo te cobro el servicio eléctrico, pero no te doy el servicio eléctrico. O sea, vos estás sin luz en tu casa, pero te lo cobran por anticipado. Creo que en esos años, vos tenés más memoria que yo, seguramente, y no tengo duda que has participado en esa época, sabés bien cómo se inició, en época que no habían redes sociales, que no había internet, que no teníamos celulares, se manifestaban más de 200 personas arriba de la Ruta 5, con grandes movilizaciones. Desde esa época, esta parte evolucionó la sociedad, evolucionó la tecnología, los nexos, los contactos son más fluidos si lográs generar un contacto. Entonces, cuando me invitan, me hago partícipe, me empiezo a entusiasmar, pero después encuentro, digamos, empiezo a ver otra cuestión. ¿Por qué solo en contra del peaje? A mí me interesa la seguridad vial. Porque incluso hasta me suena muy, muy crudo, muy rudo decir contra. Ya la palabra contra me suena mal, me cae mal. Sí. Y lo digo en cualquier ámbito, ¿eh? Estar en contra ya me suena mal. Hasta ser opositor lo quiero tomar entre comillas porque parece ser que es malo o soy Dice, opositor y está todo mal. suena feo, sí. Claro, entonces a mí me empezó a interesar otras cosas. A ver, ¿hay prevención? ¿Hay controles? ¿Hay demarcación? ¿Quién se encarga de la seguridad vial? Hay un montón de cosas por las cuales uno. Me encantó interiorizarme, independientemente de que también estaba no de acuerdo con el sistema de cobro de peaje, porque no te brindaba nada. Era una época que ni siquiera nosotros pagábamos, por más que teníamos un beneficio, pero no te brindaba ningún servicio, ni siquiera cortaban el pasto en esa época. Entonces, una vez que uno se involucra en esos temas, ni te cuento al salir de testigo y relacionarte con familiares de víctimas, también sumamos la ruta 41. Y por eso arranqué por la ruta 5, porque en algún momento tenía que llegar a la ruta 41. La ruta 41, si bien como vos le decís, es histórica, añeja, que se reasfaltó o se asfaltó en la década del 60, en esa época teníamos poco tránsito y encima los camiones que transitaban por la ruta 41 eran los famosos 1114, los Mercedes-Benz, que eran Sí. lentos, eran angostos, eran bajos y transitaban con poco peso, transportaban poco Poco peso. peso, ya liviano, claro. Hoy no te digo que se duplicó, sí se duplicó la cantidad, el caudal de tránsito, pero Mucho tenés más. camiones que yo me acuerdo que una vez en la Cámara de Diputados de la Nación me llevé una maqueta con las dimensiones de los camiones modernos. Estoy hablando en el 2014, y se Sí, lo sí. presenté a los diputados. Y le digo, ¿saben por qué los camiones normalmente transitan con los espejos retrovisores rotos? Porque se los chocan al no ¿Eh? poder esquivarse. Sí. Sí, es Entonces, cierto. era algo tan simple como eso. Los camioneros se ven de frente. Lo primero que hacen es, ¿qué hago? ¿Me tiro a la banquina? Ahora, ¿cómo está la banquina? Porque hoy No. sigue descalzada en 20 centímetros de alto. Entonces, si se tiran a la banquina, directo a un siniestro vial. Entonces dice, bueno, rompo el espejo, se la juegan.
Vos sabés que, Carlos, yo naturalmente tengo muchos años viajando. Yo, a partir de mis veintitantos años, empecé a viajar todos los días en auto. Naturalmente, comparar lo que es la ruta hoy, la ruta 5, o antes de convertirse en autovía y siendo ruta todavía, con el peaje con el que rezongábamos y todo, al lado de la que yo tuve que transitar diariamente, era un lujo. Es decir, cuando aparecen las cabinas con la promesa de que se iba a empezar a hacer la obra, aplaudimos todos hasta con los pies, porque realmente después sí se instaló la injusticia de decir, bueno, no me dan un servicio y me cobran. Pero vos fíjate que las empresas eléctricas importantes del país están cobrando por adelantado la obra que te va a llevar a vos electricidad a tu casa. Si vos tenés un pedazo de campo y querés electrificar, te dice, usted pague la obra, porque si no, no nos llevamos la luz. Y acá hay muchos ejemplos, yo tengo amigos. Carlos, hacemos una pequeña pausa y nos metemos de lleno en todo esto. Con todo gusto. Dale, pequeña pausa y seguimos charlando con Carlos Mozo. Carlos es joven, es trabajador, le interesa por lo que está luchando y tiene claro que hay que buscar soluciones. La cantidad de problemas que tenemos, sobre todo en el tema de rutas, nos lleva a que no habiendo soluciones o aparentemente no encontrándolas, tenemos todos los días o día por medio o cada semana una o dos fallecidos y generalmente también se trata de gente a la que conocemos, mucho más doloroso todavía. Pequeña pausa y volvemos. Cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien. Es cada cual y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un Sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras. Una mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Capdepera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir. Bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, hacer a pensar, amar a querer, tomar a pedir, que antes que nada soy. Partidario de vivir. Muy bien, seguimos charlando un rato más con Carlos Mozo. Refrescamos para aquellos que a lo mejor no lo tienen identificado todavía. Tiene 54 años, es bueno, un trabajador dedicado a instalaciones de agua, gas y demás. Conoce muchísimo de construcción. Toda su vida activa ha sido dedicado a eso. Y hace ya un tiempo, en algún momento, completando el mandato
del doctor Comesaña, mi querido amigo Cesón, que renunció primero con un pedido de licencia y después con la renuncia definitiva a su cargo por razones personales y profesionales. Este Carlos lo reemplazó y bueno, está ocupando una banca en el Consejo Deliberante, lo que nos permite hoy charlar con alguien que le duele lo que ocurre y que él tiene ideas que seguramente vamos a debatir y a comentar ahora. Ruta 41, la ruta de la muerte, yo les cuento muy rápidamente, en una oportunidad venían unos amigos de Tucumán, iban camino a la costa y habían quedado conmigo que cuando llegasen a Mercedes entraban y compartíamos un café y seguían en familia para la costa. Se dieron cuenta que se habían pasado de Mercedes cuando llegaron a un lugar que dijeron, esto es monte. Estaban en San Miguel del Monte. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaba señalizada la entrada a Mercedes, cosa que inclusive hoy pasa. El que viene medio distraído ahora con la rotonda después del ferrocarril, bueno, uno ve ahí un movimiento distinto, pero hasta que no se hizo esa rotonda, se pasaban de largo y se daban cuenta en Lobos o en Navarro o en Monte. Le pasó a una familia que por supuesto lo recibí cuando volvieron de la costa y prestaron más atención. Yo te decía, Carlos, que tu preocupación sobre este tema, te acompaño, te apoyo y demás, pero a mí me parece, y pienso en voz alta, que en tanto y en cuanto no se haga un trabajo mancomunado entre los municipios, pero con un trabajo previo, el dinero que pueda tener la provincia de Buenos Aires para destinar a esto no va a llegar nunca. Porque ha habido licitaciones, vos las conocés muy bien. Se habla de la prolongación de la Ruta 5, que es nacional, y se siguen firmando acuerdos y convenios y todavía no arranca. Lo de la Ruta 41 me parece a mí, convengamos que puedo estar más que equivocado, es que va a ser muy difícil de lograr si no se consigue un buen trabajo desde los municipios que se unan y digan, señores, a partir de ahora necesitamos esto. No sé cuál es tu opinión ahora que estás del otro lado del mostrador también, ¿no? Mira, Héctor, yo no tengo ninguna duda que, y te estoy hablando para no entrar exclusivamente en un gobierno, ¿eh? Te estoy hablando No, que no. desde los 90, para tomar un punto de partida, o desde la democracia a la actualidad, no hubo un solo gobierno que tome como política de Estado varios temas importantes que hacen al bien común. Tiene que ver Sí, con sí. seguridad, trabajo, economía, salud, educación y también, ¿por qué no?, infraestructura vial. Y por eso te digo que hablo de todos los gobiernos. No Sí, lo quiero comprendo. defender a ninguno. Eso que quede claro, porque si no parece que estoy acá haciendo política Un discurso partidaria político. y no tiene nada que ver. Yo creo que la solución está arriba de la mesa permanente de todos los gobernadores que pasaron desde el 83 a la fecha. De todos, porque vos me estás dando el ejemplo, lo que te dijo en su momento el gobernador Duhalde, y yo te aseguro que todos los que pasaron hasta la actualidad saben lo mismo. Sí. Ahora, el gran debate que hay que darse, porque es bastante amplio el tema, vos te acordarás bien que en la década del 90 también se creó un fondo exclusivo, que es el impuesto Sí, a los combustibles, a los que iba a combustibles ir que nunca se recuperan. dedicado, por eso, que iba a ir destinado y administrado por Vialidad Nacional, exclusivamente para hacer caminos, rutas, autovías y autopistas en todo el país. De hecho, yo tengo todavía conservado del año 98, cuando un ministro de Infraestructura de la provincia de Santa Cruz, llamado Devido, fue Sí. el presidente de la comisión que se consolidó en el 98 con todos los ministros de Obra Pública del país y Sí. se pusieron de acuerdo en hacer una red federal de autopistas. Cuando ese presidente que estaba a cargo de dicha comisión pasó al ámbito nacional, ese acuerdo se Se desestimó. cayó. Sí. Entonces, ¿y qué pasó con el impuesto a los combustibles que todos pagamos? Y no necesariamente los que tenemos vehículos. No, Porque no. hoy vemos en la ciudad de Mercedes cualquier hijo de vecino que se dedica a cortar el pasto con una desmalezadora en bicicleta,
va a comprar nafta para la desmalezadora y está pagando el mismo impuesto y no usa las rutas que todos utilizamos. Entonces, a lo que voy es, a todos los gobiernos que han pasado, y acá también incrimino a todas las composiciones de los congresos de diputado nacional y senadores que aprobaron y apoyaron que todos los gobiernos sacaran de a poco de ese fondo que iba a ser para vialidad y lo fueron utilizando en distintos ámbitos por distintas necesidades en nuestro país. Por lo tanto, hoy, si vos querés recuperar ese fondo, tenés que ocupar con otro impuesto o con otros recursos ese agujero que estás generando. Entonces, ¿de dónde sacamos los recursos para claro, poner al día? Es como tu casa, si vos estás 10, 15 o 20 años sin hacerle nada, llega un momento que decís, a ver, con mis ingresos no puedo levantar esta casa ni de casualidad. Claro. Entonces, para mi forma de ver, hay dos posibilidades. Recuperar esos recursos, pero hay que ver qué agujero generás, o privatizarlas o estatizarlas, como están hoy las rutas nacionales, con este gobierno que desestimó todos los contratos privados y hoy el cobro del peaje es del Estado, incluso incorporó todos los empleados del peaje, son del Estado, ya no son más privados, son del Estado. Y a ver qué hacemos con lo que se recauda. Yo lo que creo, Carlos, y vos me ayudás a pensar, porque yo creo que esta charla la podemos repetir, guardar el programa y repetirlo dentro de 10 años, y salvo que yo haya desaparecido por una cuestión generacional y me haya muerto, espero que no, y vos vas a tener 64 y vamos a hablar del mismo tema. Porque la solución, ¿te acordás que hubo un proyecto que fue avalado prácticamente por todos salvo alguna excepción, que era no me acuerdo cómo se denominaba, que era la hacía el Estado junto con las empresas privadas, el Estado administraba. El ingeniero Laura. Exacto, Laura, que había hablado de 10.000 kilómetros de rutas nuevas que hacían sin gastar un peso. Nadie le dio bola a Laura, nadie le dio y bola. Y sin peaje, Sin peaje. Bueno, todo eso va a caer en desuetudo, en saco roto, lamentablemente, y dentro de un tiempo vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Cuál es la solución que vos, como ciudadano, como ciudadano común, pero además como parte de la vida cotidiana, utilizando las rutas y demás, verías cuál sería la solución participativa de la sociedad sin volver a crear impuestos o al menos desviarlos? Porque lo que nos está pasando, y vos lo marcabas muy bien, yo estaba mirando un dato estadístico. ¿Sabes cuántas motocicletas hay en Mercedes? 40.000. Sí, señor. Casi 12.000 son cachivaches, sabemos que son robadas, que no están registradas. Pero físicamente hay 40.000 motos. Vos fíjate que prácticamente sumale los autos y hay más, claro, más motovehículos que ciudadanos mercedinos. Claro, porque en cualquier casa hay un par de motos y a veces hay gente mayor que no anda en moto o hay motos que no se usan porque el dueño de casa la tiene, pero, o sea que hay muchísimas motos. Todo eso consume y todo eso podría ser un sistema de recaudación espectacular. No obstante eso, ocurre esto que vos marcabas muy bien. El dinero que se debió haber destinado a eso no se lo destinó. Y fíjate que es una conducta repetitiva. Cada caja de ANSES, de PAMI, le echan mano y echan mano. Las cajas de jubilaciones, acordemos la AFJP, que yo decía, la AFJP, no, las que se crearon para la jubilación. Las jubilaciones privadas, sí. Claro. Vos fíjate que eran un éxito. Muchos se los pintó que era un desastre, que no servían y echaron mano en su momento. No tiene importancia hablar de qué ni por qué. Pero digo, ese dinero que nos lo deben, se volcó todo al sistema de reparto que saben que eclosiona.
Hoy cuando hablaban de este tipo que se ha quedado con toda la guita del mundo, con las inversiones, de pagar el 7,5, yo no sé el estúpido que cree que puede eso ocurrir, el sistema de las jubilaciones nuestro es exactamente lo mismo. Hay una base donde debe haber 10 para que uno se beneficie y después termina viendo uno y dos y tres y termina siendo uno a uno y no se puede. Hoy yo estoy jubilado, Carlos, y cobro la mínima, y aporté toda la vida desde los Sí, claro. 18 años. ¿Me entendés? Sí. Sí, Ahora, sí. ¿cuál es el Mira, yo sistema lo que que te vos digo pensás que. podría ser aplicable? Mira, primero ya te di dos opciones que son complejas. Y te voy a contar una pequeña historia de hace muy poco. El ingeniero Javier Iguacel, que fue director de Vialidad en la era del gobierno de Macri, que hoy es intendente de Capitán Sarmiento, él recuperó parte de los subsidios, porque hoy siguen el Estado, nosotros, ¿no? Porque el Estado hay que entenderle, el Estado somos nosotros, el gobierno es uno, el Estado somos nosotros. Él recuperó 3 mil millones de pesos en su momento anuales de subsidio que le daban a las concesionarias privadas. Ahora vos fíjate qué pasó. Para compensar las hipotéticas pérdidas de las empresas privadas, les permitió aumentar las tarifas del cobro de peaje, que fue que todos los usuarios pusimos un grito en el cielo. Ahora, esos 3 mil millones se estaban volcando en obras viales. Se estaban volcando. Entonces, ¿hasta cuándo también vamos a seguir subvencionando, subsidiando a empresas privadas que el mismo gobierno te sigue diciendo que las empresas de energía, un superávit infernal? ¿Por qué le tenemos que seguir subsidiando? Lo No, mismo no. pasa con las empresas privadas. Porque, a ver, la gente no tiene por qué saberlo, pero vamos a tomar el ejemplo, ya que somos mercedinos, de la Ruta 5. Tenemos un peaje en el 9 de julio, para dar una idea, y el otro no libera. Lo que Sí. recaudan las dos cabinas. Porque el 9 de julio hoy transitan aproximadamente 2.000, 2.500 usuarios por día. Y acá se multiplica, alrededor de 6, 7.000 usuarios por día no libera. Ahora, la Sí. sumatoria de los dos peajes, que es de la misma concesionaria hoy del Estado, no alcanza para hacer ninguna obra. Porque el costo operativo que tiene una cabina de peaje, Claro. sumado a recursos humanos, de casualidad podés cortar el pasto. Entonces, ¿me querés decir para qué nos cobrás? Claro. Porque todas las obras que se hacen por fuera de la concesión. Es el Estado que negocia con las mismas empresas o con otras que te hagan un tramo de ruta nueva, que te hagan una autovía y demás. Entonces, si estamos pagando las obras por fuera de lo que es el cobro o la recaudación de peaje, ¿para qué me lo cobrás? Si no Sí, tiene razón de ser. es Sumale cierto. a esto que hay un fondo cuando existía el OCOBI, vos te acordarás bien, que en el 2006, cuando era Néstor presidente, me acuerdo, fusionó el OCOBI con Vialidad, pero el fondo recaudatorio sigue existiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las concesiones viales del país, todas del país, un porcentaje de lo que recaudan va a un fondo común que antes lo recaudaba el ECOBI, hoy lo administra Vialidad. ¿Qué pasa con eso? Que, ojo, con buen criterio, no es lo mismo lo que recauda Panamericana o Acceso del Oeste con lo que recauda la Ruta 8, la 7 o la 5. Entonces, No, por supuesto. de ese fondo común, el gobierno decide qué obra se hace con ese dinero en distintos lugares del país. Ahora, volvemos a lo mismo. ¿Para qué Claro. me cobras si no alcanza la plata? Ese es Claro. otro de los debates. Ahora, tenés un montón de cosas. Vos me estás cobrando el impuesto a los combustibles, ¿a dónde va? Recuperémoslo. Se genera un bache. No se puede. No se puede, pongamos peaje. Es una locura. Hay rutas que han sacado cabinas de peaje porque no alcanza para pagarle al empleado. Eso pasaría en la ruta 41.
Porque vos tenés que tomar un promedio de todo el año. De Sí, hecho, se por supuesto. intentó poner peajes en la autovía 6, se empezaron a construir, se Y está licitó y se la adjudicó y no te la cobran. ¿Por qué? Porque vieron que el número final no cierra. Claro, Entonces, el costo operativo es más caro que la recaudación. exactamente. Claro, Entonces, a ver, de ¿cuál es la cualquier solución? manera, No podemos generar un nuevo impuesto para no, por eso, supuesto. porque sabemos que una vez que empiezan a recaudar, se lo derivan a otro lado. Por supuesto. Además, hay algo que me parece que también tiene sentido, es que así no se puede seguir. Algo hay que inventar. Si bien seguramente a mi criterio es prioritario, pero habrá otras cosas que solucionar. ¿Por qué? Bueno, los jubilados no pueden cobrar lo que cobran y yo hablo en tercera persona porque afortunadamente no vivo solamente de la jubilación. Pero me refiero a aquellos que, viste, vos decís, ¿cómo vive esta gente? ¿Cómo puede vivir entre el matrimonio de jubilados que cobren los dos o una jubilación, una pensión? Si tiene que pagar alquiler, no come. No puede comprar los remedios más allá de todo lo que diga PAMI, que seguramente es un gran beneficio que se va logrando y demás, y me consta que eso existe en la medida, a lo mejor no tan pomposa como se la pinta, pero es cierto que los jubilados tenemos un beneficio que existe también. Pero volvamos a lo mismo. En prioridades, seguramente, hacer la ruta 41, no sé si está de acuerdo, va a ser la prioridad número 14 antes de llegar a eso. Y mientras tanto, volvemos a lo mismo, el otro día se mata a esta chica docente, Castañeto, siempre dos por tres te enteras qué pasó en la 41 y qué pasó en la 41, y yo he ido a ver el desastre que se ocasionan. Y no ocurren más, porque Dios debe pasar a buscar algún salame Quintero de vez en cuando, y con esto no le falto el respeto a mi Dios querido. Y entonces se acuerda de que en Mercedes hay gente buena y nos protege un poco. Pero realmente es increíble, increíble el estado de la ruta. Más de una vez salgo a propósito para ver cómo está y voy descubriendo los pozos que siguen estando desde hace un año. Mira, Héctor, en el 2017 fuimos tres vecinos de Mercedes a una audiencia pública en San Andrés de Giles, porque ya se estaba hablando de terminar el proyecto para licitar el tramo que hoy está licitado, se supone que está adjudicado, no hay fecha de comienzo, para transformar el tramo de la 41 en autovía en el trayecto de San Antonio de Areco y San Andrés de Giles, tramo Sí. que se entiende que como es la ruta del Mercosur, porque ahí Claro. se empalma con la ruta 193 que va al norte, por eso le dieron Sí. prioridad a ese tramo. Ahora, en el 18 se reasfaltó a nuevo, de hecho el otro día transité por ahí y todavía se mantiene muy bien, el tramo de General Belgrano y la ruta 2 Castelli. General Ah. Belgrano, Pila y Castelli, esos kilómetros están todavía reasfaltado, el 2018 está muy bueno. La historia es más larga, porque también en el 2014, cuando salimos a hacer campaña para que el turista tomara conciencia, porque era calamitosa, de hecho, medio como que obligamos mediáticamente a que el ministro de Obras Públicas de ese entonces, Alejandro Arlía, que vos te acordarás, ministro de la provincia de Scioli, tuvo que salir a reconocer el estado calamitoso de la provincia, no solamente la 41. Y en ese entonces se pudo retomar y nos mandó a o reacondicionar el tramo entre Mercedes y San Andrés de Giles, que digamos que está bastante pasable, salvo las banquinas, que es imposible Sí, la mantenerla, no banca. hay estructura, porque independientemente, Héctor, de la parte económica, la provincia no tiene estructura, no No tiene tiene estructura. personal y no tiene maquinarias. No, 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 no. No puede hacerlo. Entonces, es muy compleja la situación, pero es muy, realmente muy compleja. Bueno, ahí me aparece, Carlos. Pero Ahí me aparece mi vena liberal. Yo soy. Creo que el Estado tiene que achicarse totalmente y ser un gran fiscalizador de lo demás, pero el que tiene que arriesgar es el particular
La empresa no quiere perder plata, consecuentemente la tiene que hacer pensando en crecer y demás. Los privados invierten para ganar plata, consecuentemente no podés generar dentro de eso ningún ambiente de corrupción y el Estado tiene que estar para controlar, pero bien. El Estado presente, que se declama y que saben todos que yo lo critico muchísimo, que es presente para estar ausente cuando lo necesitas. Una frase que un amigo me robó un día cuando yo la dije. Dije, es un Estado presente que está ausente cuando realmente lo necesitas. Y es realmente lo que pasa. Entonces, cada lugar, por ejemplo, y nos vamos a un cachito del tema, pero me parece que es interesante. Se habla ahora de una fábrica argentina de alimentos, otro núcleo, otro motivo más para la corrupción. Imagínate los funcionarios que pueden llegar a estar a cargo de esas empresas. ¿Quiénes? ¿Cómo? Pero van a pensar que van a tener los mejores en ese lugar, quien sea el gobierno, no importa, porque si no, alguno va a creer que como es una idea de ahora, la critico más que no, no, yo critico todas y digo todas. Achiquemos el Estado de verdad y paguémosle bien a la gente que trabaja en el Estado, pero obliguémoslos a trabajar y no tener ñoquis por todos lados, posibilidades de corrupción en todo lugar, pues una cosa increíble. Entonces, me parece que el Estado, insisto, tiene que achicarse y aparece en mi vena liberal. El privado no quiere perder plata y cuida su empresa. El Estado llega a fin de mes y cobran y no les importa un cuerno. Yo coincido plenamente, de hecho, a ver, la industria más grande que yo te diría que no produce, más grande de Mercedes, ¿quién es? La que tiene El más Estado. empleados, El el Estado. municipio, Sí, tiene más sí. de 1.200 empleados. Sí. Entonces, no estoy hablando con esto de que es una fábrica de ñoqui o de corrupto, estoy diciendo No, que el Estado en su momento, cuando cerró Dupont, también se hizo cargo, por ahí estuvo bien en darle la posibilidad laboral a gente que realmente lo merecía y se estaba quedando sin trabajo. Ahora, el Estado hoy local, con el presupuesto que tenemos nosotros en el municipio, casi todo el presupuesto se va en recursos humanos, en mantenimiento. Ahora, anda a pedirle una obra nuestra que se haga cargo el Estado municipal, más que cosas chicas de mantenimiento, reparaciones rápidas. No te lo puede hacer. De hecho, los claro. convenios que nosotros estamos firmando o las obras que todo el mundo ve en la ciudad son paquetes cerrados que vienen de provincia y nación. Sí, es cierto. Date cuenta que nosotros cerramos en diciembre, la última sesión ordinaria de diciembre, firmamos convenios que venían de nación y de provincia por 1.100 millones de pesos. Y el presupuesto de este año de la municipalidad es de 3.100 y el Claro. del año pasado era de 1.900. Por lo tanto, habla a las claras que el municipio, con el presupuesto que cuenta, no puede afrontar obras de No. gran magnitud. Por eso también tiene que apuntar a créditos internacionales si no lo logras por subvenciones o convenios con provincia y nación, como por ejemplo la tan nombrada planta depuradora de Mercedes, que quedó chica desde el momento de nacimiento y que Sí, tenemos un sí. informe desde el 2017 que pocos saben o a pocos les interesa que el 40% de la materia fecal, hablando en crudo, de los Sí, mercedinos pasa por un sí. bypass y va cruda al río Luján. Carlos, querido, te agradezco mucho esta presencia de hoy. No va a ser la última, vamos a charlar, vamos a seguir muy de cerca lo que pase con esta ruta de la muerte, lamentablemente con esta forma de presentarla, porque dos por tres algún amigo que no vive en Mercedes, pero conoce de lo que pasa, te dice, che, sigue la 41 jodida. Yo la iba a tomar, porque por ahí los que vienen de Buenos Aires o salen de Gran Buenos Aires venían por la 41 para agarrar, salvarse un poco de la 2, ¿viste? Hasta Castelli. Y dice, no, la Claro, esquivo por sí. la duda y qué sé yo cuánto. Te mando un abrazo, te agradezco Sí. mucho y bueno, te felicito por lo que estás haciendo y sabés que naturalmente cuando tengas algo para comentarme, me llamás y vamos a tener la oportunidad de plantearlo. Dale.
Gracias, Héctor. Me sentí muy cómodo, muy agradecido, a disposición y bueno, un saludo de la gente. Bueno, y comprate un baberito porque se te nota la baba en el... Oh, estoy muy feliz. La verdad que creo que la vida ha sido más generosa, me retribuye más de lo que yo he dado, porque la familia que tengo, la Es verdad que cierto. no puedo decir más que estar feliz. Bueno, dale un cariño a Marcela, a Gastón, Carolina, Luciana, Alien, Isabela y Lucía. Un abrazo. Muchas gracias. Se llama Carlos Mozo, es concejal. No es un improvisado, viene desde siempre participando y está bueno. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo salimos de este problema que es... el caso de la Ruta 41, que es un ejemplo, mal ejemplo ya, pero hay mil cosas. Quiero despedirme hoy volviendo un poquito al tema de la vergüenza que nos da ver lo que hacen algunos políticos. Son impresentables. Son realmente impresentables. No pueden sostener con dos palabras, con dos reflexiones, algo que tenga que ver con el sentido común. Prometen lo que saben que no pueden cumplir. Están devenidos a lo que venga. Es decir, ahora terminamos el programa y suena el teléfono y me dicen, ¿querés ser director del Hospital Blas Dubarry? Y yo digo que sí. Como ejemplo exagerado, por Dios, el Hospital Blas Dubarry está en manos de un excelente muchacho y un buen funcionario, un buen gestor que es el doctor Casián. Digo este ejemplo para decir, cualquiera agarra cualquier cosa. El presidente, el gobernador, los gobernadores, el jefe de gobierno, ponderan actitudes que son imposibles de ponderar. Digo, ¿a dónde vamos? Estamos con una situación de crisis económica tremenda, una crisis política monstruosa. El mundo se debate en qué va a pasar con este ingreso de tropas a lo que es el territorio de Ucrania, más allá de las posiciones que haya tomado en su momento Rusia y naturalmente el resto del mundo. Y nosotros estamos discutiendo si hizo bien o hizo mal tal cosa. Yo veía al presidente de la Nación el otro día atajando penales. Le critican, yo digo, ¿saben a quién le quedaba bien eso? A Menem, porque tenía ese encanto, de subirse a la Ferrari, se fue a fondo hasta la costa, y cuando le dijeron, pero presidente, a 200 en la Ferrari, y bueno, ¿qué haría usted? Y le caía simpático a todo el mundo, hasta los que no lo quisieron, le caía simpático, pero tenía eso, él era líder verdaderamente. Presidente de la Nación, lamentablemente, porque es nuestro presidente, es el de todos, no le da el cuero para eso. Y se va a atajar penales, o ayer a la playa, o ayer a inaugurar un polideportivo que tengo más que información. Es un tinglado grande al que le prometió una pileta de natación. Está incendiado el 10% de la provincia de Corrientes. Y el presidente de la Nación está inaugurando una alcantarilla, digamos así, para mostrar. Y no tengo nada contra el presidente. A mí no me gusta el presidente. Por supuesto que no me gusta. Pero es el presidente. No me gusta el gobernador de la provincia, pero es el gobernador de la provincia. Yo respeto siempre la función. La critico con altura, con respeto. Yo decía, respetando la investidura, y no lo respetan. Yo respeto la investidura. Pero el presidente no está para eso. Y en este momento mucho menos. Todos los días, dentro de mis cosas diarias, digo por allí, le pido a mi Dios, al Dios que todos tenemos, que nos ilumine, que nos regale un poquito más de todo lo que nos viene regalando, porque hace años que estamos fundidos en un país que se jactó de ser una de las primeras potencias del mundo, el país de los alimentos, el granero del mundo, y hoy tenemos el 40% de la sociedad sin cobrar un peso o cobrando la limosna que cualquiera de las ayudas y de los planes son, porque es insuficiente, pero es lo poquito que le pueden dar. ¿Y hasta cuándo?
Y termino. 1983, el doctor Alfonsín, que era presidente de la Nación, requerido por la necesidad de la gente, instaló la posibilidad de la caja PAN. Algunos que ni saben lo que es esto porque son muy jóvenes. Era una caja con alimentos que era una ayuda para, ¿saben cuántos? 800 mil personas. Parecía una locura decir 800 mil personas reciben la caja PAN del gobierno porque no tienen posibilidades de satisfacer sus necesidades básicas. Eso se instaló en este bendito país de los argentinos. Y de ahí en más, solamente es el crecimiento de eso. Y a costilla de, y con ese subsidio que pagamos todos nosotros, los jubilados, en lugar de cobrar lo que deberían cobrar dignamente porque trabajaron toda su vida y aportaron toda su vida, cobran 30 mil pesos a partir de marzo. 30 mil pesos. Y la canasta mínima es 80 mil, según parece, para no caer en la pobreza. ¿Quién está pagando esa diferencia? El Estado. ¿Quién es el Estado? Nosotros, con nuestros impuestos, con todo lo que pagamos mal. Subsidian tarifas que no pueden subsidiarse. La electricidad tiene que pagarse lo que vale. Que después digan, fulano de tal puede pagar, que pague, bueno, hagan un censo de eso. Y digamos, señores, usted puede pagar, pague. Usted puede pagar y usted no puede pagar, se la damos gratis. Pero acuérdense que en ningún país, mira, nosotros, y me voy, estando en España con un grupo de amigos, vinieron a avisar a la habitación que se había cortado el suministro de agua porque se había abusado de ella, que había que pagar la diferencia que se consumía. España, en un hotel de primera línea, el agua no es gratis, la electricidad no es gratis, el gas no es gratis. Y si nos dicen que nos van a cobrar 2 pesos, lo que vale 10, sepamos que por otro lado lo pagamos con un 5 o 4% de inflación en los alimentos, una cosa de loco. Si Dios así lo permite, en 7 días más estaremos otra vez enfrentando el camino que nos conduce a la mesa desde casa. Chao. Cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputas. Artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como es, cada quien es cada cual, y baja las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle, más que del diccionario. Me privan más los barrios que el centro de la ciudad. Y los artesanos más que la factoría. La razón que la fuerza, el instinto que la urbanidad, y un sius más que el séptimo de caballería. Prefiero los caminos a las fronteras. Mariposa al Rockefeller Center y alfarero de Cap de Pera. Alex Vigía de Occidente, prefiero querer a poder, palpar a pisar, ganar a perder, besar a reñir, bailar a desfilar y disfrutar a medir. Prefiero volar a correr, a hacer, a pensar, a amar, a querer, tomar, a pedir, que antes que nada soy
partidario de vivir.